El mundo de Gustavo Puente Avellaneda es un mar de colores y un mundo de inspiración. Así se puede comprobar en su nueva exposición Rapsodia del Color. La muestra fue inaugurada el último viernes 7 de junio en la Galería de Arte de la Facultad de Letras y Ciencias Humanas de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. La organización de la muestra estuvo a cargo de Rebeca de la Cruz, estudiante de arte de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y curadora de la exposición, con el apoyo de los alumnos del taller de museología y bajo la dirección de la licenciada Alicia Valladares, docente de la escuela. Ha sido un trabajo arduo, pero que no se hubiera podido lograr sin la colaboración de todos nuestros compañeros. Somos 4 alumnos y sobre todo sin tener la participación del señor Gustavo Puente Avellaneda, quien gentilmente aceptó nuestra invitación desde un inicio y estuvo acompañándonos en el desarrollo del mismo, de la organización de este evento. Para ello contamos con diversas obras que este artista nos ha traído, incluso desde la misma Tarma. Obras que refieren precisamente a escenas o paisajes de la vivencia andina, del entorno que rodea a nuestro gran maestro Puente Avellaneda, quien desde su natal Tarma ha podido captar la belleza de los parajes y los colores que hoy en día, o en esta ocasión especial, nos acompañan y son reflejadas en cada una de sus obras. En cada una de ellas busca resaltar el color, la expresión andina, que muchas veces por nosotros son menospreciadas, y sobre todo lo hace con un minucioso trabajo, como él mismo reconoce, destacando la textura y tratando de llegar a nosotros a través de la expresión que se puede lograr a través del arte, ¿no? De la curaduría. Para la magíster Adela Pino, directora de la Escuela Académico Profesional de Arte, esta muestra permitirá a los estudiantes conocer detalles del Perú profundo a través de la pintura de este reconocido artista plástico. Nuestro Perú en ese sentido es muy rico y creo que exposiciones de esta naturaleza van a enriquecer y profundizar el conocimiento y comprensión de nuestros alumnos y aproximarnos más a la realidad que es nuestro país, ¿no? Somos un país que tiene muchísima capacidad creadora, la demostración está aquí, la importancia que tiene esto como un lenguaje propio de peruanidad es muy importante. Cabe destacar que el artista plástico Gustavo Puente Avellaneda, natural de Tarma del departamento de Junín, toma como inspiración la belleza y el esplendor de nuestros Andes para transmitirla en sus coloridas pinturas. Su formación académica se inició formalmente en la Escuela Nacional de Bellas Artes del Perú, además de haber cursado estudios como estudiante de la Facultad de Geología de nuestra universidad. Nosotros los peruanos sabemos, y vale la pena remarcar, que somos el producto de muchas culturas y al final de cuentas somos una cultura que aún falta lograr su identidad nacional. Sin embargo, por ejemplo, a través del maíz, que es el símbolo de la prosperidad, es el símbolo de la unión, el símbolo es del maíz, tiene que ver mucho con la armonía que tiene el Ande, nuestra naturaleza, con el hombre. Nuestro maíz, nuestro sagrado maíz, o en quechua, nuestra taita Sara, ha hecho que, al igual que la papa, nuestra humanidad se nutra también. Y por cosas de la vida, cuando yo empecé a pintar el 86, el maíz, sería muy largo contarles toda la historia. Y Dios ha permitido que a través de los años haya logrado una técnica muy personal para desarrollar el tema del maíz. Y ahí lo tienen con bastante textura, con bastante color. Los asistentes de esta inauguración pudieron apreciar una exhibición artística de los alumnos de la Escuela Académico Profesional de Danza de San Marcos y deleitarse con la música de Jonathan Simón, uno de los jóvenes valores del charango más representativo del Perú, conocido en el ambiente artístico como Puka.